Hola gente, bienvenidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a NetLab. Bienvenidos a este programa en el que hacemos arqueología sonora en la red sobre música libre, Creative Commons y NetLab en general. Yo soy Javi y estoy aquí con mi compañero, compañerancano Salva España. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va? buenas, Javi. Y nada, muy buena a la gente del chat. Pues nada, bien. Aquí estamos. Esta vez ha sido una semana después. La semana pasada tuvimos programa. Correcto. Y aquí estamos de nuevo. La semana pasada estuvimos repasando Crazy Language. Y esta semana vamos a darle. Vamos a hacer esa segunda parte de Abstract Reflections. Genial. Un sello que nos ha gustado mucho y ya vamos. Y vamos, llevamos dos capítulos aquí reflejándonos abstractamente. Así que nada, por aquí, bueno, bienvenido a toda la gente que está en el chat. Johnny, Azotea. Blapper, Lelo, toda esta gente que. Lelo, Chaumans, toda esta gente que viene. Un besico a todos y a todas. Y nada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este sello, Salva? Abstract Reflections. Bueno, yo creo que lo comentamos en la primera parte, uno de los descubrimientos así de esta primera temporada de NetLab. Para los que no estuvieron, recordad simplemente que el proyecto lo lidera Pablo Benjamín, que el sello es argentino y que, nada, bueno, tiene músicos de todo el mundo, ¿no? Así que un gran descubrimiento. Insistimos en que es un gustazo poder bajar la música a alta calidad, en FLAC a 24 bits. Y nada, también comentar que en esta ocasión hemos realizado una nueva convocatoria. Tenemos esta vez unos poquitos menos, cuatro vídeos. Han colaborado Jordi Cabestany, Azotea, yo soy Berto, creo que han sido, ¿no? Los colaboradores. Y bueno, vamos a poner esos vídeos relacionados con esta convocatoria que hicimos sobre esta reflexión. Muy bien, os dejamos también los enlaces de toda esta convocatoria y todo el rollo aquí en el chat ahora mismo que lo acabo de soltar. Y también en los enlaces del podcast y del vídeo de YouTube, porque este sí lo subiremos a YouTube ya que los vídeos son de nuestro artista y de la convocatoria y todo el rollo. El anterior no, porque en Crazy Language estuvimos poniendo los vídeos de ese sello y no tenemos permiso, así que ese no estará en YouTube, pero sí estará en podcast. Así que este fin de semana lo subiré, que tengo un poquillo de retraso ahí con los podcasts, pero bueno, me quedan nada más que dos por subir. Poco a Y poco, poco a me poco, huye. nosotros nos vamos piano piano. Dunia Hania, como dice Marruecos. Dunia Piano, 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 si arriba lontano. Suya, suya. Hania. Pues nada, tío. Tenemos 10 temazos bastante chulos, como viene siendo en costumbre ya en este sello argentino. Y nada, empezamos ya, ¿no? Vamos al ¿Quieres lío. comentar algo de máster, de sobre, algo relacionado con tu andanza? Bueno, en realidad me pilla aquí esta semana en la casa. Pero bueno, no, vamos a hacer un curso online esta semana. Por eso te digo, Pero que siempre tiene algo que te ha apuntado, algo te apunta siempre. no, no, sí, esta semana lo que pasa es que eso, que no estaba liado ahí y no he podido salir, he hecho un curso online, ¿sabes? Sobre la simplificación en la política. ¿Sabes? Es como comunismo-libertad, ¿sabes lo que digo? Fascismo-democracia. Mensajes te ayudan a hacer mensajes súper simples. La avería se acaba y el tonto sigue, ¿sabes? Blanco y en botella leche. En eso se Exactamente. está, en eso se está convirtiendo la política. Uno más Estás uno son dos. igual que el curso que ha hecho, que es simplificado, ¿no? Un tallercillo de 2 horas, ¿no? Que tampoco te Claro, habrá. o sea, su propio nombre lo indica, ¿sabes? Claro. En fin, pero Yo voy a decir, me apunto al de mandar sobre sin que el correo se dé cuenta. Así claro, que. eso también. Ese Pero también está muy de moda últimamente, mandar claro. sobre con movidas extrañas, con Hombre, no bala, para mandar pistola, balas. No. sangre. Por eso te digo, no para mandar balas como mucho ahí, algo psicotrópico, pero, o sea, balas tampoco, ¿no? No, 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 Mandar hombre, alguna. yo no, pero saber la técnica, yo por aprender la técnica solo. Sí, ya lo sé. Ya Papear balas, mandaré yo plástico. otras cosillas dentro de los sobres. Una carta con una bomba, pero de las otras, ¿no?
con una bombita. Una bombita, pero con papel de arroz. Bueno, pues. Pues nada, vamos a empezar con el. Después de esta este repaso a la actualidad. Que nos gusta a nosotros hacer. Corta, corta. Y vamos a empezar con el primer tema de Astral Reflection, que tenemos aquí a los artistas, que yo los llamaría los dislocados. ¿Qué nos cuentas de los dislocations? Bueno, digo el track que tenemos, que se llama DK2-18B. La referencia es la Astral Reflections 76. El álbum se llama Planetary Dislocation, que es uno de los dislocations que ellos han hecho. Y en este vídeo tenemos a Jordi Cavistani. Pero bueno, ahora nos cuentas un poquito de esta gente. Salva. Sí, pues nada, básicamente es un dúo. Es Hansi Alopuro de Finlandia y Park Carlson de Suecia. Y bueno, son un proyecto de improvisación, de ambient experimental. Con este proyecto han sacado 4 discos. En Chaitra Record han sacado 3, que son el Dislocated Gravitation, el Dislocated Mountain y el Dislocated Communication, entre el 2015 y el 2016. Y esta cuarta entrega, el Planetary Dislocation, lo publicaron en Astral Reflection. Pues nada, son gente que sobre todo se dedica pues, a la programación, a la improvisación y a la música experimental. Así que, si quieres, nada, vamos a escuchar el tema. Es un tema muy tranquilito para empezar, como solemos hacer. Y el vídeo de nuestro gran colaborador Jordi Cavistani, que es la tercera vez que colabora con nosotros en esta serie de convocatorias que estamos haciendo para artistas de lo visual. Vale. Muy chulo el vídeo, ¿eh? Muchas gracias, Jordi, por mandarnos estas cosas abstractas que nos mandas, que vienen súper guay para este capítulo. Y bueno, y para todo lo que nos manda. Así que vamos a verlo. Vamos a por ahí, ¿vale? Vamos allá. Thank you.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo, chicos, chicas, gentes bonitas. Pues muy guay este tema, ¿eh? Súper relajante, tío. Y Correcto, el sí. vídeo lo acompañaba. Muchas gracias de nuevo a Jordi Cabestany, que ya es la segunda vez que nos manda vídeo. Correcto. Y ya está. A deciros también eso, que si queréis apuntar o hacer vídeos para los temas que tenemos, pues tenemos la convocatoria y os podéis apuntar sin problema. Bueno, ¿qué te Sí, decir, pareció? pues lo primero agradecer a Jordi de nuevo, que es un colaborador habitual y en fin, y que es un gusto los trabajos que nos está mandando y nada, darle las gracias. Y este tema, pues muy chulo, la verdad. La verdad es que las referencias de Dislocation son todas en la misma línea. Es un ambiente experimental así muy, muy cuidado. Y la verdad es que esta referencia es muy recomendable. Es un disco tranquilo. Es bastante diferente a lo que encontramos en el catálogo de Astral Reflection. No hay tantas diferencias de este corte, pero está bastante chula. La verdad es que es un disco que merece la pena. Genial, tío, es un discazo, tío, es un discazo. Pues vamos con el segundo track, que se llama Correcto. Cronofobia, pero en realidad es un remix de Renoiser. Correcto. Y bueno, entonces el artista es Renoiser. La referencia es la 67 y el álbum se llama Fobia, 2017. El vídeo es mío. El vídeo es mío. El vídeo es tuyo, El ¿eh? vídeo mío. Sí, son colores. Colores, ya lo veréis. Estaba diciendo, ¿cuál será? Pues bueno, ¿qué nos cuentas de Renoiser? Que creo que está por ahí en el chat. Hello, Renoiser. Pues nada, de Renoiser, decir que él tiene dos trabajos en Abstract Reflections. Tiene Noise Theory, que es de 2015, y Primal, que es un EP del 2017. Bueno, también ha publicado en Addictech, en Enlace, y sobre todo está ahora publicando en Indecay. De hecho, el pasado 2020 ha sacado mucha música en Indecay, en el sello parisino. Nada, comentar que es un músico de Lille, de Francia, y os vamos a pasar su Twitter para que veáis lo que está haciendo con el tracker de Polyen, con Medusa, en fin, tiene unos vídeos que son absolutamente brutales y os vamos a pasar, además del enlace a la referencia, su Twitter, por si queréis seguirlo y veáis lo que está haciendo ahora. Es un gran productor. Y nada, poco más que decir. Vamos a escuchar el tema y a ver el vídeo. Ese poli en tracker que me tiene loco. Vamos a El poner el vídeo. poliéntra, que no veas la locura que hace con el poliéntra, Nah, vamos, tío, es eso que es para él. ese aparato es una maravilla. A mí me tiene muy loco. Es que no quiero ver nada, muy poco veo. Muy poco veo. No es muy caro, ¿eh? Y para lo que hace. Es una Bueno, pasada. vamos a ver el vídeo. A ver qué tal ha Venga, quedado. ¿Vale? que nos perdemos. Venga, dentro vídeo. Es que me habla de poli en tracker y se me va la olla. Thank you.
We are here. Estamos de nuevo. Nada, muy chulo el tema, ¿verdad? Sí, muy chulo. Un temazo. La verdad es que el Renoiser está haciendo cosas súper chulas. De todas maneras, esto es un tema muy tranquilo. Sí que es verdad que en Primal, por ejemplo, tenía un sonido más duro, más oscuro, sí. Y el Noise Theory. Y lo que está haciendo ahora lleva una línea chulísima. Así que nada, es un artista súper recomendable. Y este tema en realidad era un remix que le hizo a ZZI. ZZI, ahora vamos a escuchar un tema suyo con el vídeo que nos ha hecho Azotea. Y nada, ya te digo, es como una reinterpretación de un track que no sé cómo decirte, no es lo mismo que empezar, o sea, o hacer un track, como ya sabes. Desde cero, claro, como un remix. Desde cero, claro. Y con tu visión, sino que ya partes de una idea ya inicial y no es lo mismo. Bueno, tienes que tener en cuenta que esto es de 2017, cada uno va evolucionando. 4 años ha podido evolucionar un montón, vamos, y encontrar otro tipo de sonido y encontrar otro tipo de sonoridades que te gustan. Y de flujo de trabajo y comprarte un poly en tracker, han podido pasar mil cosas. Claro. Pero no. Pues nada, muchas gracias Renoiser y muchas gracias a mí, que muchas gracias a mí que me he hecho el vídeo. Digo, ¿quién ha hecho el vídeo esta vez? Iba a dar las gracias al que ha hecho el vídeo y lo he hecho yo. Estoy como una puta cabra. Gracias, Javi, tío. De todas maneras, te lo agradezco, tío. Gracias, tío, de verdad, hermano. Hay que dar siempre las gracias por todo, a todos y a ti mismo. Bueno, pues seguimos con Time for Collapse. Como bien ha dicho antes, el artista es ZZI. La referencia es la 89 y el álbum es Mariana, del 2019. Está un poquito más actual. El artista del vídeo, ahora sí podemos dar la gracia al artista del vídeo, que es Azotea, que lo tenemos ahí en el chat. ¿Qué pasa, Azotea? Muchas gracias por mandarnos este pedazo de vídeo que nos han mandado, que nos ha encantado mucho. Sí, señor. Bueno, decir que Azotea tiene carrera. Azotea, hombre, bueno, ya hombre, te digo. Poca broma. Que Azotea es de miembro de Fact Vision, que era un colectivo de gente de lo visual súper apañado, vamos. Y de hecho colaboramos en el recopilatorio de audiovisual Teorem. Y son gente que controla un montón y que tiene ya más tabla, vamos. Y más fiestas en lo harto. Old school. Sí, tengo yo un vídeo ahí, el otro día lo estuvimos viendo en mi canal, de yo pinchando en City Hall, creo que era en Barcelona, y estaba ahí, que había hecho los visuales, en fin, fue la verdad bastante guay. Allí con Alvarito del colectivo Buen Rollo. Bueno, Alvarito del colectivo Buen Rollo, que le digo eso, que es de hace muchos años. Y sí, está. Bueno, voy a poneros la portadilla del disco, ya me callo, ¿vale? Vale, a ver. Venga. Ya me callo. Bueno, también aquí. Decir que ZZI es un productor portugués, José Veiga. Y sobre todo, aparte de las referencias que tiene en Abstract Reflection, que tiene 3 trabajos, tiene un Bandcamp en el que está bastante activo últimamente. Y bueno, recomendaros el último disco que salió el mes pasado, Asylum, se llama. Vamos a dejar aquí también su Bandcamp, porque está haciendo una música muy chula y la verdad es que merece la pena. De este disco en concreto, la verdad es que tiene una línea, digamos que cada disco es un concepto, ¿no? Por lo menos lo que yo he escuchado en su música. De hecho, el tema anterior, el remix de Renoiser, Fobia, por ejemplo, pues eso, era un disco sobre los miedos y cada track tenía el nombre de una fobia, ¿no? Este es un disco mucho más luminoso, tiene un punto two-step, unos synths y unos bajos, muy tirando al bass music. Digamos que cada disco es un concepto, ¿no? Trabaja, qué guay. Parece que es un artista que trabaja cada uno de su LP o de sus trabajos de forma conceptual. Así que nada, si quieres vamos a escuchar el disco de ZZI y vamos a ver el vídeo de Azotea. Adelante. Thank you.
Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Precioso, precioso el tema, ¿eh? Muy bonito. Beautiful, yes. Beautiful, yes. Beautiful. Iba a decir una palabrota, pero no. Beautiful. Muy bonito, muy bonito. Con el piano, los bajos y el ritmo como temazo, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? Muy guapo, sí, tío. Sí, y el vídeo de Azotea, la verdad es que lo acompaña ahí. Vamos, van de la mano los dos. Sí. Así que un trabajo audiovisual muy chulo. Así que gracias. Gracias, Azotea, por querer colaborar en nuestra humilde convocatoria. Gracias, Azotea. Chat, dale las gracias a Azotea, que está ahí conectado. Pásale el PayPal, tu cuenta de PayPal, Azotea, que te manden un dinerillo. Claro, 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 claro. Hazme un vídeo, Azotea. Bueno, bueno, gracias a vosotros. Bueno, 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 bueno. Azotea, te hemos metido en un lío, tío, lo siento. Pero te queremos muchísimo. Bueno, continuamos con el cuarto track. Además que sí, que aún te súper apañado, de verdad, ¿eh? Sí, sí, seguimos con el cuarto track, que se llama Take It. Estás pensando en Ostatra. O sea, lo que te digo. No, ahora mismo estaba con el rollo del Polien, tío. No me puedes mencionar a mí la. Bueno, ya ahora Ostatra. Ahora ya todo lo que va a partir, ya diga Ostatra. Venga. 8 pistas de audio, 8 pistas MIDI. Bueno, tú ya tú sabes. Bueno, seguimos con el Octatrack, el Taking Back se llama, y es un remix de Haces tu Arasaka, y es la referencia número 9 de Astral Reflection, que se llama Mold, que es una remezcla, y el vídeo lo he hecho yo otra vez, así que, bueno. ¿Qué nos cuentas de este tema, que de este músico? New Yorker. Sí, es de Rochester. Decir que la mayor parte de sus trabajos han publicado en Team Panic y también ha publicado en Round Clown o en Alphabetic. Y que este disco, digamos que fue el disco original de Mode, fue la primera referencia que se publicó en Astral Reflections. Y esto fue un trabajo que se publicó pues, unos meses después. Y aquí pues colaboraron nuestro querido Rizoma, Synthetic Violence, el director del sello Coma, Access to Arasaka, Tapage, en fin, un montón de gente. Y de este disco de remixes hemos seleccionado el track que ha remezclado Access to Arasaka, que por lo visto está muy influenciado por el cyberpunk y demás, ¿sabes? Es como un personaje, vamos, para entender. Le gusta el rollo cyberpunk, ¿no? Le gusta, le gusta. Me pone la caratulilla que si no se me olvida, ¿vale? Para que la veáis, que está muy chula. Y bueno, tener en cuenta que este es que es un tema del 2010, que ya tiene estos 11 años. Que, sí, broma, no, también decir que una de las cosas que mola de Astral Reflection es que algunos EP lo complementan con remixes. Y la verdad es que le dan más empaque todavía la referencia. De hecho, hoy hemos seleccionado varios remixes porque a mí me ha parecido interesante el hecho de que varios artistas colaboren en un EP o incluso en LP y todavía le den más chicha o
hagan más interesante un trabajo que ya de por sí lo es. Así que hoy ya te digo que vamos a escuchar algunos remises que yo creo que también es interesante ver cómo los artistas reinventan y muchas veces hacen un rework, porque ya son cosas casi son cosas diferentes casi al original, de los temas originales. Claro, le das tu toque personal a una música de otra persona, la verdad, eso está muy guay, la verdad. A mí me gusta hacer muchos remixes, ya sabéis que me encanta, tío. Los remixes, por eso, porque ya partes de una idea de otra persona y le das tu visión, ¿no? Y eso está muy chulo. La verdad es que sí. Hacer un remix es de las cosas que más mola. Sí. Porque te abre la mente, en realidad. Sí, no tienes tanto prejuicio en lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Como que va... Sí, es lo que tú dices. Te abre la mente, vas como más libre, ¿no? En fin, bueno, vamos a escuchar el tema y luego lo comentamos. Venga, que nos enrollamos, tío. Madre mía. Vamos a escuchar Polien.
Estamos aquí dentro en Audio Atalayers. Hola, Audio Atalayers. Hola, Ángel. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Hola Ángel, guapetón? buenas tardes. Recordaros que Toroide acaba de sacar una nueva referencia de Ufology. Tenéis que echarle un vistacito, que está muy, muy potente el disco. Y masterizado por David Mata, por Erisoma. Muy buen trabajo, Ángel. Sí, señor. Me ha hecho Desde aquí te uno. felicitamos y vamos a poner aquí el enlace ¡Yeah! para que la gente le eche una oída. Ahí. Además, ahí ha hecho una edición limitada. Creo que son de 20 copias con unos archivos secretos sobre Ufologies. Y viene con un pendrive muy chulo. Y guay, muy chulo, muy chulo. A ver si me da tiempo y pillo una, porque mola un montón. Sí, señor. Sí, señor. Oye, ¿qué tal qué chulo este tema que acabamos de escuchar, ¿no? De lo del de la Aras de Admotken. No, ¿cuál es el que hemos escuchado, no? El de Axel, el de el de Axel Aras. to Arasaka, Ese, sí. perdón, que estoy aquí con el este y me he liado. Sí. Sí, la verdad es que es un tema profundo, ¿sabes? Súper bien mezclado y muy chulo. La verdad, oscurete, tienen ahí un aire. Pues eso, no sé cómo decirte, no te voy a decir ciberpunk, ¿no? Porque ciberpunk no es Sí, que tiene suena a un nada. rollo ahí Pero es como un ciberpunkero, rollo sí. futurista, sí. Tiene un rollo ahí muy chulo. Sí, y con este, también tiene un toque IDM, ¿no? Ahí con esas drums, ¿sabes? El rollo IDMero así. Está muy Sí, guapo, la y verdad, muy esos guay. sintes también son bastante idemeros, sí. Tranquilete, así como que a mitad del programa, pero está muy bien. Así que nada, vamos con el siguiente. Nos vamos a México. Vamos a escuchar el track X4 de Amotken. Amotken. Vale, a ver si lo digo. Amotken, correcto. Amotken, Amotken. El nombre me encanta, que es de Life is a Glitch. La vida es un glitch, de 2020. Y es el track 97. Esto es la referencia 97. Esto es un poquito más modernito. Sí, es de 2020, sí. Pues nada, vamos, que es un músico mexicano, es Gabriel Téllez. Y nada, comentar que Gabriel tiene, digamos, contacto con la música publicada con Creative Commons y que tiene varios trabajos publicados en Mallorca, que es un label, creo que era búlgaro, bastante interesante, ¿sabes? Del que alguna vez tendremos que pararnos a escuchar algunas cosillas que tienen cosas, la verdad, bastante chulas. Así que si quieres, nada, vamos a escuchar el tema de Amotken. No acabamos, con los Netlabs, Esto es no parar. ¿eh? No acabamos, ¿no? Este es el 5, ¿no? Vale, qué lumen, vale, este vídeo es mío también. Como han mandado pocos vídeos, pues he tenido que currar más. Así que venga, vamos allá. Que no pasa nada, que a mí me encanta. Vamos, adelante. Thank you.
Dentro. Ya estamos dentro, Dude. Muy guay este tema, ¿eh? Muy chulo. Tiene unos bajos por ahí que van de un lado a otro, hace una cosa extraña. Muy, muy guapo, tío. Me gusta Sí, mucho. melodía, perdón, melodía muy chula, base de la base muy delicada, con bajo, eso muy consistente, que le dan ahí mucho empaste al tema y la verdad es que muy chulo. Motken nos mola. Amotken. Vamos que nos mola. Amotken mola. Gabriel, muchísimas enhorabuena, tío, por ese pedazo de referencia. Pues nada, continuamos con el sexto tema. Y vamos con. El tema se llama Floor Drain. Otra vez tenemos otro remix. Esta vez de mano de Balkansky. La referencia es la 64 de 2016. Nos vamos un poquito más para atrás. Y también muy guay. Sí, la verdad es que el disco Nicta los Ponis, que es de Locomo, o sea, el disco es una pasada. La portada la ha hecho Serge Graff, que es el diseñador de Crazy Language, que sobre todo ha trabajado con Crazy Language. Y Portadaza, la tenemos en pantalla ahora mismo, súper chula. el disco, o sea, el disco es una pasada. O sea, este disco, pero es muy loco, como todo lo que hace Locomo. Hombre, loco. Me acabo de dar cuenta que lo de Locomo le viene que vamos al pelo. La com. Y nada, decir que Balkansky es Iván Shopov, que es un músico búlgaro y que ha publicado en un montón de sellos, tipo Noisea, Dust Monkey, Cooker, vamos, que es Hollow un Point, tío, productor, también, ¿no? sí, en Chateaubriand, en fin, que tiene también otro EP en Abstract Reflection que se llama Graviton, que es de 2015. Y hace una música muy chula, es un tío muy, muy productivo y la verdad es que es un gustazo escuchar su música, así que si quiere vamos a por el tema. Venga, el 6, vamos para allá. Thank you.
Agüita. Agüita. Agüita, menudo temarral, tío, qué guapo, ¿eh? Sí, señor. Menudo bicharraco, ¿eh? Sí, la verdad es que lo que mola de lo que estábamos comentando de Astral Reflection, que aun teniendo los artistas sus propios discos, muchas veces mola escucharlo en el contexto de otros. Locón hace una música mucho más punky, más glitchera, con mucho más noise, y la reinterpretación que ha hecho aquí Balkansky de ese tema del Frog Drain, la verdad es que es una pasada. Y mola ver cómo eso, como los artistas, digamos que dan otro enfoque, ¿no? A los temas originales. Sí. De hecho, ahora pasamos a escuchar otro tema que es otro remix. El remix de Roald Y Funken. por cierto, tengo que decir que el vídeo me ha gustado mucho, el ¿Te vídeo ha gustado? del track. Sí, ¿Te gusta me ha este gustado vídeo? mucho. Bueno, voy Me ha gustado, me ha experimentando gustado. ahí con los visualizadores y mezclando cosas. Fling, ya No, no, sabéis. pues este vídeo me ha gustado especialmente. Este ha quedado guay. Sí, los demás son todos muy colorichi. Colorichi, ¿cómo era aquello de colorichi y qué? Chiribita, chiribita y colorinchi, lo que dice Jesús, ¿no? Chirivita y Colorinchi y bueno, y tenemos un meta vídeo del programa que ya llegará, ya lo veréis. Metavideo, me dan miedo los metavideos, ¿no? Miedo, miedo me da. Bueno, vamos con GIF, pero tenemos el track se llama Roald Funken, coño, tenemos un mix de Roald Funken y el artista Give. La referencia es la 38. Gui, la artista es Gui B, ¿vale? Como si No, fuera Gibi Gibi, sería el el track. artista. Sí, el track. Ah, vale, perdonad, tío, que aquí con estos Sí. nombres tan raros ya muchas veces me lío, tío. Sí, Tengo la el cabeza la disco tengo ahí original mal. es de los Flint Kids. Y ya te digo, Me suena aquí por está ahí. puesto Gibi, pero en realidad sería de los Flint Kids. Hay fe de ratas. Ah, amigo, ya decía yo, digo, no veo eso de Flinkies. Vale, bueno, el álbum es de Sancere del 2014, la referencia es la número 38 y el track se llama Roald Funken. El track no, el artista. Vamos a ver si nos La que me tiene aclaramos. el día aquí en el documento, tío. El artista de vídeo se llama Animate. O Eso sea, sí, pero todavía no viene el metavideo, tranquilo. no, bueno, decir que la referencia de los Flint Kids, que el track es de Roald Funken Amigos, es que está el y que es un documento. remix de el track GB. Nada, esta referencia de los Flint Kids es un EP de dos tracks, y en este EP colaboran varios artistas haciendo remixes. Y hemos querido rescatar el track de Roald Funken, que es uno de los hermanos junto con Don de Funkarma. Ya pusimos un tema suyo en el recopilatorio, o sea, en el especial que hicimos de Intelligent Toy de su tema, que ahí colaboraron como Quench. Y en este caso Roald, que es el que está al pie del cañón y sacando un musicón que no veas, pues colaboró con este remix y para los Flint Kids. Y así que nada, si quieres vamos a escucharlo. Pues nada, hemos puesto todo mal, la portada mal y tal, pero ha sido una fe de rata, lo Ha siento sido mucho. un desastre, Lo en fin. siento mucho, no volverá a ocurrir. No pasa nada, hermano, la culpa es mía. No. No, ¿cómo era? Lo siento mucho, no lo volveré a hacer. Bueno, vamos a escuchar el tema antes de irnos Vamos a escuchar el tema antes de irnos a que nos cazar. enredamos. Antes de irnos a cazar elefantes. Sí. ¿Cuál es el 6, el 7, tío? El 7. Vaya Venga. tarde llevamos. Vale, pues aquí tengo yo algo raro. A ver. Cortinilla. 4, 5, 6, 7.
¡Cortinilla! Bueno, después de la cortinilla, que no hemos vivido. No podemos dejar pasar la oportunidad de poner una cortinilla. Hombre, claro, por supuesto. Siempre que tenga la oportunidad, cortinilla. Pues nada, vamos con el siguiente tema, ¿no? Vamos con el track, el 8, ¿eh? ¿Verdad? Estoy fatal hoy, tío, chicos, perdóname, sí. Tío. El 8, el track se llama Anxiety, ansiedad. El artista es My Gloomy Machine. Es la referencia número 45 y se llama Adaptation. Y tenemos artista de vídeo, esta vez, que es Yo Soy Berto. Así que, muy guay. ¿Qué nos cuentas de esto, Salva? Voy a poner la puerta. Pues nada, básicamente que My Gloomy Machine tiene varios hackers, como Seth Roy, Mitra, DJ Social, que nada, que es productor de Canadá y ha publicado en sellos como Global Vortex, como Cosmic Scam o Sociopath Recordings. Así que si quieres vamos a escuchar el track porque y vamos a ver el vídeo también de Yo Soy Berto. Decir que Yo Soy Berto es la primera vez que colabora con nosotros las convocatorias que hacemos de NetLab y desde aquí a agradecerle la colaboración. No sé lo que me pasa, tío. Parece que comí esta tarde suela zapato. Sí, estamos en la cortinilla que nos está afectando un poquillo. Vamos, madre, eso. Yo soy Berto. Muchísimas gracias por enviarnos el vídeo y un placer tenerte aquí como artista visual. Que sí, señor. Muy bienvenido guay. A la familia. Yo soy Berto. Muy bien, vamos a ver el vídeo y escuchar la musiquita que está bastante potente. Vamos al lío. And cons, and in the end, they still wouldn't have any food, so I just don't debate it anymore. It's absurd. The search for God is absurd? It is if everyone dies alone. I don't want to be alone.
Vale, pues ya estamos por aquí. Muy, 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 muy guay, ¿eh? Gracias, yo soy Bertu, por el vídeo, que está especialmente chulo. Y, correcto. Y el tema muy, muy potente también, ¿eh? No veas, tío, con Astral Reflection. Es que sí, tenemos para hacer... Es otra historia, la verdad, porque venimos de escuchar a Roel Funken, que era como todo, oye, pues son mucho más abierto, mucho espacio, mucho panorama, limpio... Y este tema es oscuro, con un beat ahí que te rompe la cabeza, cuatro sonidos, una parada con unas voces ahí más bien eso, oscuras, siniestras, o sea que tienen, y hemos empezado escuchando Ambient, la verdad es que tienen un catálogo lleno de música buena y diferentes estilos. Hay música para aburrir, ¿eh? No será la última vez que pongamos cosas de Astral Reflection, porque como hay música para aburrir aquí. Va a ser uno de nuestros sellos de cabecera, correcto. Sí, sí, ya nos vamos a hinchar de cortinilla de esta reflexión. Pues nada, vamos con el noveno track, ¿vale? Que es Unhanded, se llama. El artista es Block Data. El álbum es Tethered, de 2018, la referencia número 87. ¿Y qué nos cuentas de Block Data? Es Gavin Hislop. Nada, es un productor británico. Acaba de publicar en Home Resistance, que es un sello con mucha solera. Y nada, podemos también encontrar trabajo suyo en Triple G o en Sonic Terrier. Así que si quieres, vamos a escuchar el tema. Muy chula la portada, ¿eh? La tengo puesta ahora mismo y me gusta bastante la portada. Sin plan. Videojuegos, ¿sabes? 8 bits, muy guapa, muy guapa. A mí me recuerda a Chill Hop Music, no sé por qué. Al sello este que hace lo-fi así como base de hip hop. Sí. Tiene como una estética muy parecida a eso, sobre todo el color y el diseño de la portada. Me recuerda a un juego, tío, que es así isométrico, roguelike. Creo que. No me acuerdo, si me acuerdo el nombre te lo digo, porque tiene esa estética. Okay. Y nada, vamos con el metavideo, así que no asustaros, ¿vale? El metavideo, tío, miedo me da. Segundo metavideo de The NetLab. Ahí va. A ver. Al oro, ¿eh? We'll be right back.
Ya estamos. O sea, es que vengo sin palabras con los metavideos, tío. Te veían como todo loco. Eso es lo que te digo. O sea, es que vengo sin palabras. Qué exagerado, vamos. De verdad, las cosas que se te ocurren, de verdad. Es un vídeo hecho con un vídeo del programa. Ya, ya. Sí. Sí, hasta ahí llegado. Tengo que hacer más. Me mola, porque tengo que. Quería cortar trozos y al final, pues yo, la duración del tema entero es el programa completo, comprimido, y uno da la vuelta y otro, uno del derecho y otro del revés. Y como sí, siempre de hecho, tenemos. Justo en el centro del tema, el vídeo como que se funde y se funciona, claro, y se ve entero. Claro, al principio tú estás. Yo estoy presentando y tú te estás despidiendo. Entonces se van como juntando en medio el tema y al final yo me despido y tú estás presentando, ¿no? Una cosa así. Y como tenemos también esta división, ¿no? En el programa, ¿no? De tú en un lado y otro en otro, pues me venía de puta madre para hacer las dos divisiones, tío. Es una cosa. Es que ya no sé qué hacer con los vídeos. Ya sabéis que yo de vídeos no sé, así que voy experimentando con lo que tengo en el disco duro. Ah, pues mira, tengo un programa este, lo voy a poner a ver lo que sale. Estoy chalado. Nada, saludamos a Miguel79 que nos está viendo desde Chile o escuchando, porque nos comenta que, pues, eso, que te estamos acompañando trabajando antes de la comida. Le mandamos un saludo transatlántico ahí a Chile y luego nos comenta que hacemos que lo que hace metavídeos de los metavídeos de metavídeos. Hostia, o sea, pues se me ha ocurrido hacer vídeo de los metavídeos, sí, por supuesto. Sí. Madre mía, eso ya es como un agujero de gusano, ¿sabes? Lo mismo salimos ya por otro lado. Madre mía, es que eso es lo que tiene hacer cosas en Math for Life, que es que empieza a hacer abstracciones de todo y al final es todo una abstracción loca de cosas. Está muy bien. Metavídeo. A ver, metavídeo de. La cortinilla a Javi le sienta regular. Sí, por las mañanas la cortinilla. Según como. Un género, o sea, el metavídeo ya es un género en sí mismo, ¿sabes? La verdad es que tiene mucho donde rascar, ¿eh? Parece que no, pero ahí hay molla. A ver lo que vamos sacando con los metavídeos. ¿Sí? Vale, pues si quieres, vamos con el último tema. Vamos a ir acabando ya. Venga, vamos. Vamos a escuchar a Zoel. ¿Qué? Pues eso, que es Axel Galeana, que es un artista argentino también de Buenos Aires. Creemos que tiene buena relación porque con Coma, con el director del sello, de Astral Reflections. Porque hemos visto que en SoundCloud tiene algunas cosillas que han hecho juntos y la verdad es que hemos encontrado poca información de él. Lo que sí nos ha gustado mucho el tema que vamos a poner, Break Faith, y bueno, la referencia que se publicó en 2008, que es Evolve, y por eso queríamos traerlo al programa. Que es la número 80, por si la queréis buscar. Correcto. Ahora pasaremos de todas maneras los enlaces. Es de 2018, y la verdad es que pocas cosas más, aparte de las colaboraciones que tiene, porque también tiene más remixes en el sello, en Astral Reflection, poca cosa más hemos encontrado de Zoel, pero esta referencia nos ha gustado bastante y como decía, por eso la hemos querido traer al programa. Pues venga, vamos a darle cañita. Venga, vamos allá. Ya el último temita de hoy. Venga.
Bueno, pues muy guay este tema con esos toques de drum and bass, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Sí, señor, muy limpico, muy bien producido. Muy guapo, muy La verdad guapo. es que muy chulo, sí. Nada, también comentar a Amiga79 que muchas gracias por pasarnos el proyecto de la sonoteca que está ahí en Chile. Le echaremos un vistazo con detenimiento. Claro. También comentarte, Miguel, que estamos detrás de hacer un programa especial de Pueblo Nuevo. No sé si sabrás que pues, en nuestro programa básicamente es música licenciada con Creative Commons y Pueblo Nuevo es un referente. Así que a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Mica Martini, que hay algún contacto aquí en el canal, porque se hizo una entrevista en Ruido Vírico, que es el show que hacemos una vez al mes, y nos gustaría hablar con Mica y hacer una entrevista, y si no puede ser la entrevista, pues dedicar un programa a Pueblo Nuevo, que es uno de los Next Level referente, como comentaba. Sí. Allí en Chile hay bastante música licenciada en Creative Commons. Y nos gustaría, como decía, hacer un especial de Pueblo Nuevo y bueno, y de muchas más cosas. Ya hemos puesto cosas de Impar, de Danieto, en fin, que seguimos la música chilena licenciada con Creative Commons desde hace tiempo, la verdad. Sí, y nada, tenemos pendiente el capítulo de Pueblo Nuevo, o los capítulos, porque ahí también hay bastante música que investigar, escuchar y muy, muy, muy buenas cosas ahí, ¿sabes? Y también la entrevista pues estaría súper guay. Así que nada, pues muchísimas gracias, Miguel, por ese enlace. Le echaremos Nos un comenta, mira, nos vistacillo. comenta Miguel que Pueblo Nuevo son amigos y amigas Ah, y bueno, que colaboran estupendo. con la Sonoteca. Ah, Pues genial. estupendo. Genial, Ah, pues pues. estamos en contacto. Ahí tenés, Miguel, si quieres escríbenos y a rv.denetlab@gmail.com y estamos en contacto y hablamos. Escríbenos y nos cuentas sobre la fonoteca o lo que tú quieras, ¿vale? Y El nosotros tenemos contacto el correo lo abierto. tenemos. El Sí. contacto de Mica lo tenemos, como te comentaba, por Ruido Vírico, que es el festival que se hizo, el festival que se hace una vez al mes y que en una de las ediciones, pues, en fin, se entrevistó a Mica e incluso dio un concierto. O sea que Sí, los hizo. tenemos. Están fichados. Ellos, el contacto lo tenemos. Están fichados. Vale. Haciendo cosas interesantes. Sí, allí siempre hacen cosas muy, muy interesantes, Ángel. Sí, la Sí. verdad es que Chile es un referente en lo que sería publicación con licencias Creative Commons, desde hace muchos años, la verdad. Vale. Te paso el email por ahí. Vale. Pues nada, chicos, nos vamos a ir despidiendo ya. Y hemos llegado al final de este especial de Astral Reflection, que la verdad que bastante guay musicalmente, como siempre el sello, como ya hemos dicho y repetimos y repetiremos, porque es que es un sello que nos Hasta la gusta saciedad, mucho, no nos nos gusta. vamos a hartar de repetirlo. Sí, Que es un sello de cabecera, a partir de hoy, bueno, a partir desde que lo descubrimos, básicamente para The NetLab. Y otra cosa, que no vayáis a irse, que nos vamos a Calelo, que va a pinchar Terno, Venga, vamos, ¿eh? Que hacemos esto es una raid importante. ahora a Lelo. Nosotros acabamos nuestro programa normal y nos vamos para allá. Así que no os vayáis o nos vemos allí directamente. Y nada, chicos, nos despedimos. Otro programa más, ya finiquitado. Muchas gracias, Salva, como siempre, por estar aquí y hacer esa selección y esa búsqueda en Nada, The gracias a ti, Javi, Netlab. por estar aquí, por esos vídeos, en fin, todo lo que te. Toda la que he Por ese liado. metavídeo, madre mía, qué escopetazo tenemos, ¿eh? Vídeo de escopetazo lo vamos a llamar. En fin. Y nada, pues seguimos. Acordaros que os podéis suscribir al canal si tenéis Amazon Prime. Estamos en el canal de Audio Atalaya, en el que en la web de audioatalaya.net podéis ver la programación del mes. Ya estamos acabando el mes, así que ya mismo empezamos con mayo con nuevas cositas, incluso un nuevo programa que se llama The Sound, que va a ir Correcto. desde no tanto de la música, sino más de la imagen a la música, es decir, van a estar viendo portadas de discos, diseñadoras de portadas de discos y gente relacionada con el diseño
dentro de la música electrónica y con la música en general. Así que va a ser un programa súper interesante, hosteado por nuestro designer Luis Castellón, Estudio Filo, y lo tendremos este mes, que es como novedad. Y de todas maneras, podéis ver la programación de todos los programas de Nouvelle de Fond, dentro del círculo, que por cierto, menudo programazo ayer de Javier Rey, enhorabuena. Y no lo he visto, tío. No lo visto. Matarme, pero no pasa nada. Yo, no me da la vida. No, yo lo vi ya también offline y la verdad es que mola un montón. Ahí con su iPad y su sampler, ahí metiendo grabaciones de campo, muy diferente a todos los programas y muy que hace normalmente, ¿no? Y muy, muy chulo. Me ha gustado mucho. Y nada, Nouvelle de Fond todos los miércoles, Audio Atalaya Extra los martes y nosotros que estamos los viernes. Y 14, 16, 32. Nuestro amigo. Nuestro amigo Jordi Girardes con 4, 16, 32. Un programa especializado en escuchar tecno del bueno y del oscuro. Así que lo tenemos una vez al mes. Y no perdáis ese programa porque es una maravilla. Desde aquí hacemos un llamamiento y vamos a empezar a hacer una recogida de firmas para que haga dos programas al mes. Así que si os queréis apuntar a la recogida de firmas, ya os pasaremos el enlace. TheChain.org. Vamos a hacer un Chain.org para que vaya 2, 4, 16, 32 al mes. En fin. Ahí lo dejo. Como decía aquel, ahí lo dejo. Pues nada, un beso muy fuerte, chicos. Salva, chat, chicos y chicas. Nos vemos. Que siempre se me olvida decir pues chicas. Un beso, Javi, y a toda la gente del chat. Cuidado mucho. Venga, un abrazo muy fuerte a todas. Os queremos. Adiós. Chao. ¿Qué va ahora? Una cortinilla. ¡Cortinilla!